Amigos del deporte, tengan todos ustedes muy, pero muy buen día. Aquí estamos juntos, ustedes, nosotros, por Sin Barrera, el equipo más ganador desde el estadio Edgar Peña Gutiérrez. Señores, vamos a llevar a cabo hoy dos partidos. Este es el primero. Se van a enfrentar Magisterio Fútbol Club con el equipo de Bancruz Piraí. Magisterio que comienza el campeonato, este mini campeonato, con un punto de bonificación. Se enfrentará a Bancruz. El arbitraje de Raúl Galarza. Y usted lo va a vivir por Sin Barrera, como siempre, en los relatos. Juan José Grimi, los comentarios, René Rivera, director de cámara, Erwin Nicolás Espinosa, en sonido. Va a estar, como siempre, como el técnico, el ingeniero en sonido, el ingeniero Juan Enanitis. Buen día, René Rivera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Así estamos listos para estos partidos de cuartos de final de la primera B. Estamos esperando que ingresen los equipos. Estamos todos listos. Muy bien. Enseguidita nomás se viene Bancruz Piraí con Magisterio. Está llegando la hinchada de Magisterio, señores. Está llegando la hinchada de Magisterio, ahí lo vemos. Se están acomodando. Habrá 15 personas en el estadio por ahora. 12 son de Magisterio. El resto serán de Bancruz o vienen a mirar, no lo sé. Vemos las imágenes de este hermoso y te diría casi desperdiciado estadio. Sí, están las numeraciones. ¿Cómo no van a estar? Sí, señor, están. Fíjese bien. Óptica para René Rivera. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y pasamos desde la chica del paraguas a quien, al chico del abanico. Sigue llegando gente. Vamos a ver, creo que un lindo partido. La cancha se ve bien. Aparentemente se ve bien. Lo único que no tenemos aquí en la cabina, y ya te digo qué cabina estamos, en la cabina número 6 del Edgar Peña Gutiérrez, lo único que no vemos aquí es una silla. Ya está el equipo de Bancruz. Parece la selección de Venezuela, ¿no? La vino tinto. Con el color de vino tinto, camisetas, llores, color negro, calcetines negros. Y se viene con la tradicional blanca. Blanca con la cruz de color naranja. Se viene Magisterio. Señores, ya están en la cancha el equipo de Avilés, que no se conforma con haber ganado una de las series
quiere llegar a la final, quiere subir a la A. Vamos en instantes nada más. ¿Ya estamos? Bueno. Magisterio va a formar con Carrizales, Hurtado, Torrico, Aguilar, Saldías, Arteaga, Justiniano, Gutiérrez, Rojas, Barba y Orellana, Van Cruz, Aguilera, Montalbán, Villegas, Sirvián, Soto, Sandoval, Diego Gutiérrez, Vaca, Rojas, Villegas, otro Villegas, hay dos Villegas, y Terraza. Muy bien. Vemos a Raúl Aguilera haciendo el sorteo. Sí, René Rivera. Bueno, todo listo. Vuelvo a repetir que es partido de cuartos de finales de la primera B. Equipos importantes que llegan desde... ¿Cuartos de finales? No. Así está en la programación. Está bien, pero no es cuartos de finales. ¿Sabe por qué? Porque son dos series de cuatro equipos. Hay error en claro. Quien lo hizo. Porque hay cuatro equipos, dos series de cuatro equipos y clasifican dos. Bueno, claro, ahí está. Todo listo para que arranque el partido. Arrancó. ¡Comenzó! La tiene la gente de Magisterio. Mete la pelota larga. El que está rechazando era Torrico. El balón ya va para Gutiérrez por la punta derecha. Sale Aguilera. Controla. Y estas imágenes. Imperdibles, señores. Imperdible estas imágenes de Sin Barrera. La tenemos a full. ¿Y esto? Ahí lo dejamos. Déjelo ahí. Para no pisarlo. Está el balón para el lateral. Lo va a ingresar el número 8, Saldías. Ya lo hizo Saldías. Pelota en el corazón del área de Van Cruz. Está rechazando Sandoval. El cabezazo. El saludo a toda la gente que nos está siguiendo. Gracias por estar en vivo y en directo desde el Edgar Peña en el primer minuto de juego. Mirá qué lindo se ve, ¿eh? Qué lindo se ve el campo de juego. El rechazo de Aguilar. Pelota en profundidad, va a buscar el número 18. Va Orellana, no puede. El que ganaba era Villegas jugando atrás para Aguilera. Jugando muy atrasado Van Cruz, apostando alguna contra. Se viene Lavino Tinto. Hay un lateral. Rojas, Vaca. La pelota está nuevamente afuera, dice Raúl Aguilera. Va a buscar el jugador Sirvián para ser efectivo. Soto es. Soto. Tocó para su compañero. Están abriendo para Sandoval. Este para Gutiérrez. Gutiérrez la abrió todita y toda para Soto. Domina Soto. La quiere meter al corazón del área. El cabezazo del 16 Terraza. Muere Mancita las manos de Carrizales. 2:20 del primer tiempo. Está saliendo Rojas. El balón está afuera. Hay saque de costado. Saque de costado que tiene que hacer el jugador Sirvián. Lo va a hacer Sirvián. Mira quién dársela. Mucho calor aquí en la cabina número 6 del Edgar Peña. Hace falta un aire acondicionado. Salió justito Carrizales con el pie derecho.
mandó la pelota afuera y saque de costado, primera llegada de Evan Cruz. El lateral lo va a hacer Soto, lo hace Soto, buscando a un compañero. Para mí me ha sacado, El árbitro dice que siga. El balón para Sirvián, domina Sirvián, la volea para cualquier lado, está ganando Arteaga. Ahora recompone Hurtado. Se viene. La pelota la tiene Orellana en la mitad de la cancha. Se la dejó para Hurtado. Se va Hurtado, el marcador de punta. Gana el medio Van Cruz. Lo toma de un brazo y hay falta en el círculo central. Tiro libre para Van Cruz Piraí. El primer concepto del partido en 3 minutos y medio. 4 minutos ya. De René Rivera. Bueno, es muy difícil todavía sacar una conclusión extensa en este arranque porque ambos equipos todavía es momento de estudio. Saben lo cuidadoso que deben ser para poder atacar, porque si deja espacios atrás puede ser beneficioso para el que reciba la pelota y salga en contragolpe. Soto en el lateral. Sirvián. Más atrás para Aguilera. Sale para Sirvián. Domina Sirvián. Pelota para el número 9. Se viene Villegas. Tiró el centro. Shot. Muy fácil para Carrizales, que domina. Vamos a tener que buscar hidratación en cualquier momento. El balón largo. Quería jugar Justiniano. Le cometen falta en la mitad de la cancha. Y el asistente levantó la bandera llamando al línea, ¿no? Al árbitro central. Ya la bajó. No sabemos por qué. Hurtado. Está saliendo Magisterio. Viene el centro. El rechazo, el balón está afuera. Hay saque de costado. El partido parece una ruta recién estrenada. Una ruta recién inaugurada. No hay peligro de nada. No hay peligro de nada. Del borde del área grande al borde del área grande están jugando. Y ahí está todo. Justiniano. Justiniano. ¡Atención! ¡Se metió! ¡No pudo! ¡No pudo terminar la jugada! ¡Barba! Le piden penal, pero el árbitro dice que fue falta del delantero. Se averió la ruta nueva. Casi. Magisterio llegó al arco de Aguilera. La posesión le gana muy bien. Le coloca el cuerpo, no lo deja cómodo al defensor y estuvo por poco el equipo de Magisterio, el jugador, para rematar y crear peligro. El balón en poder de Rojas, para Terraza. Se viene Terraza. Soto. El que rechaza ahora es Torrico. Magisterio se empieza a animar. Se empieza a adelantar en la cancha. Hay una falta en ataque. El que está caído es Sandoval. La falta la cometió Orellana. Tiro libre. Desde la cabina 6, usted lo está viviendo en el Edgar Peña Gutiérrez, en vivo y en directo. No sé si es cabina o es horno número 6, pero cómoda. Afortunadamente, está nublado. La pelota es para Hurtado, sale el arquero, ¡oh! La tocó el arquero y es córner, marca el asistente y el árbitro marca
Falta. Falta sobre el arquero. Raulito, me parece, Raulito. Me parece, Raulito, que... Que no es tan así. Está llevando Soto. Está llevando Vaca. Villega. Vino el centro. La pelota está afuera. Qué bárbaro, ¿eh? Saque de arco para Magisterio. Lo va a hacer Carrizales. El partido ahora entra a un tándem que me hace acordar el Pasta de Campeones de cuando jugaba de marcador de punta uno que tengo a mi lado. Aburrido, ¿no? Bueno, el aire es gratis, ¿no? Puede hablar lo que quiera acá. El aire es gratis. Pero es un partido tranquilo. ¿En quinta de ascenso me dicen acá? No. ¿Sexta? No, no hay esa categoría, ¿eh? Bueno, pero es un partido muy tranquilo este arranque, precisamente. Ruta nueva. Sí, pero la ruta nueva hay veces aceleras un poco, ¿no? Aquí están con mucha pausa pensando ambos. Ruta nueva porque no hay peligro, para nada. Está llevando el número 8, lo trabaron, sí señor. La manejó con la izquierda para la derecha, para la izquierda, para la derecha y al piso Saldías. Brian Fernández dice, buenos días, profe, saludos, buena transmisión. ¿Estos partidos son ida y vuelta o son eliminatorias? Brian, estos partidos tengo entendido que son por puntos. Son tres fechas. Eso tengo entendido, pero ya te lo voy a decir en el entretiempo, voy a averiguar. El tiro libre le va a entrar Justiniano. Pégale Justiniano donde la necesita. La puso ahí. Justiniano en el centro. Tiro de esquina para Magisterio que ahora está avanzando. Brian, técnico de Oriente, que empató 1-1 Oriente Junior. Empató 1-1 el jueves. Y seguimos sin transmitir a Oriente Junior, ¿no? No puede decir eso. Es la verdad, pero bueno, no lo digas. Vino el centro. Ayer transmitimos Planeta, que venía de perder 3 partidos seguidos. Planeta. Y ayer ganó. Hola, Brian, ¿cómo estás? No lo estamos diciendo por ustedes, ¿eh? Pelota en profundidad, atención, se metía Terraza y cortaba, expeditivo, muy seguro, Hurtado cerrando de derecha a izquierda para enviar el balón afuera. Ayer también transmitimos Formando y ganó Formando Talento, mirá vos, todos a quienes van a transmitir, claro, los que contratan a Sin Barrera. Casualidad, qué agrandado dice este. No son todos, tampoco es verdad que el 100%, apenas el 80%. 85, me dice el enano. Bueno, ¿cómo? No. Bueno, está entre el 15%. No, pero empató. Con García empatamos. No, perdió García, ¿no? El partido está con el balón en el aire. Mañana nublada del sábado 11 de diciembre. Que esté nublado el día no significa que no haga calor. Me parece que es similar cuando está el sol. Pero es una mañana que debe arrancar muy animada. ¿Qué están haciendo? ¿Foto arte? ¿A qué le sacan foto? ¿A las bolsitas colgadas? No sé. ¿O alguna víbora? Claro. Los que estudiaron fotografía. ¿Todos estudiaron fotografía? No creo. Bueno,
El balón para Sandoval. La pierde con Torrico. La pelotita va por el aire al corazón del área de Magisterio y Carrizales dice, esta es mía. Sale con golpe de mano, tocando para Saldías. Sale Saldías. Para nadie, Saldías. No regale. Ahora, se durmió la defensa de Van Cruz. Atención, se está metiendo, se mete Orellana. Le va a pegar, le pegó. Hay un rebote. ¡Qué siesta durmieron! Montalbán, que no es Ricardo. Montalbán, Sirvián y Villegas. Se durmieron una siesta y entró Orellana y ganó. Vino el centro, Orellana. Le sacó el balón de la volea al jugador de Magisterio. La está ganando, señores. La gana Rojas, la lleva Rojas. La perdió para Soto. Soto toca cortito para Villegas. Villegas para el otro Villegas. Este para Sirvián. Sirvián la está abriendo todita y toda para Montalbán. Mete el chutazo largo la cabeza de Saldías. En 14 minutos la pelota tiene dueño y es de Carrizales. ¿Qué podemos destacar en estos 15 minutos del primer tiempo? El fotógrafo que estaba sacando fotos, no sé quién. Se adelantó. Perdóname, te tendría que haber preguntado. Tenés razón. Te comí el final. El cuarto árbitro va a hablar con el técnico de Van Cruz. ¿Qué se queja? No sé de qué. El partido es tan tranquilo para quedarse en este momento. ¿Se conoce el esotanil acá? ¿Un tranquilizante? ¿Se conoce? ¿No? Bueno, te tomás uno y dormí hasta pasado mañana. Me parece que acá los jugadores tomaron lesotanil. ¡Qué bárbaro! Hurtado, Carrizales. Esperemos que despierten. ¡Atención! Está habilitadísimo. Habilitadísimo Orellana porque Villegas habilitaba a todo el mundo. La pelota va para Gutiérrez. La lleva Gutiérrez. Gutiérrez está tocando para Arteaga. Arteaga más atrás para Hurtado. ¡Ay! ¿Por qué para atrás? Atención, se viene ahora Arteaga por la punta derecha. Va a sacar el centro, hay un rebote, le queda Arteaga. Otro centro, le quedó, va a definir, le pegó ahora. Rojas a las manos de Aguilera. La tendría que haber cambiado. Levantarla al segundo palo, no te la agarra ni con ayuda de De Gea. Bueno, en el área dice que hay que definir de primera en un porcentaje muy alto lo que dicen. No estoy diciendo lo que yo pienso. Pero algunos momentos tenés que pensar para mejor ubicar el remate o hallar un compañero. Torrico, se complica Aguilar ahora. Tiene una marca. Rebota en Terrazas. El balón está afuera. El saque de banda lo va a hacer Hurtado para Magisterio. Muy tranquilo todo. Si bien hubo dos llegadas, las dos fueron de Magisterio. Pero hubo dos malas definiciones. ¿De quiénes fueron las malas definiciones? De los delanteros. ¿De quién? De Magisterio. Ah, gracias. ¿Cuánto tengo de juego? 17 minutos del primer tiempo, no pasa nada. No pasa nada. Pelota en profundidad. Me parece que el asistente es un soberbio con sus reglas, nos dicen acá. Muy bien, se la lleva Justiniano, se va Justiniano, va a tocar, tocó largo para Barba, le quedó atrás la pelota. Barba para Justiniano, no pudo jugar, era Gutiérrez, Torrico, Aguilar. Justiniano de cabeza. Se equivocó de color y se la dio al arquero Aguilera. Bueno, Brian Fernández apoya también el comentario. Dice, por el momento mejor Magisterio. Sí, tuvo las dos, los dos acercamientos, ¿eh?, en el área.
Gracias, Brian. A ver, quiero ver una cosa. No, no, ahí no. La salida. Si bien está jugando un poquito mejor el partido, no es de los mejores, ¿eh? Villegas está jugando mejor, un poquito mejor, el equipo de Magisterio. Lo están llamando a uno por el segundo apellido, ¿eh? ¿Pero de dónde? ¿Qué, de la banca le gritaban eso? Amarilla. Amarilla por decirle de manera soez, claro, fue otra palabra, miedoso. No fue miedoso, fue otra palabra. Atención, viene la pelota, hay un rebote. Le quedó ahora a Terraza. Soto. Soto. Para el número 19. Rojas. Vino el centro. Hay una pelotera ahí. Rojas. Quieren sacar, no pueden. Rojas. Quiere pasar, no lo dejan. Sale Saldía. La pelota está afuera. Y ahí. Bueno. Bueno, seguimos en estos 20 minutos viendo el partido. Si bien ha llegado con aproximaciones Magisterio, todavía no vemos una jugada clara, ¿no? De Van Cruz por ahora. ¿Sabe quién llamó? El mudo. El mudo. El mudo Escalante, no, el mudito Escalante, qué buen jugador y qué buena persona. Va al lateral, le está sacando la gente de Van Cruz. No hubo posición adelantada porque el mismo jugador de Magisterio la tocó para atrás. Soto. Ahora está atacando Van Cruz. Y se queda expuesto, se expone para la contra. La está llevando Saldías. Lleva Saldías. La abrió de izquierda a derecha Rojas. Rojas. Tocó para Gutiérrez. Se viene Gutiérrez por la punta derecha. Demoró mucho. Mucho, mucho. Arteaga. Jugando rápido para Saldía, la lleva el 8, para Rojas, va Rojas, se metió al área, tocó atrás, no puede definir, le rebotó en lugar de parar la Orellana, muere el balón en las manos de Carrizales. ¿Cómo estamos para el partido de hoy contra Crack, Brian? Bueno, qué importante es llegar perfilado, ¿no? Y ubicado en el área. El jugador. Eso se trabaja en la semana. Y en el fútbol nacional, por llegar mal perfilado, desaprovecha una opción de gol o dar un pase de primera. Son cosas conceptuales, ¿no? Que no la tenemos. ¿Pero en qué divisional? Estoy hablando de primera. Bueno, yo te hablo desde tercera de ascenso hasta primera. Todas. Todas. Se ve que no se trabaja demasiado la parte para recibir mejor posesionado. Colin Breck. ¿Así es? Muy bien. Nos vamos. No, 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 no. No hay ningún Colin Breck. No hay ningún Colin Breck. Lo tenemos a Piripincho acá, ¿eh? Qué bárbaro. Saque de costado. Hurtado. La lleva.
Hurtado. Por la punta derecha, ¿cómo se demora? Hurtado. Se la deja Gutiérrez. La tiene el número 7. Intentó hacer un caño donde la tenía que tocar suave por el costado. Qué bárbaro. Torrico. Hurtado. Le quedó a Gutiérrez. Justiniano. Quiere meterse al área. Nuevo córner. Varios córners ya. Y está por ese sector el partido de Magisterio. Cuando abre la cancha hay oportunidad de ingresar en ese sector los últimos 25 metros, pero por ahora no le ha dado resultado. Pero las jugadas al arco, enfrentando al arquero, vinieron por la izquierda. Comienzan por ahí y la culminan por el otro lado. Va a venir el tiro de esquina. No tienen, pero ni el menor apuro. Pareciera que se van de vacaciones. Viene el tiro de esquina. Al corazón del área. El cabezazo de Torrico. No diviso si fue Torrico o Aguilar. La pelota se fue fuera. Saque de arco. Bueno, más animado está el pasapelota, ¿no? Que el partido, que el arquero. Se fue corriendo por ella. Hace instantes se instaló en campo rival Van Cruz Piraí, pero el problema está cuando la pierde. La perdió y de inmediato se instaló un ataque de Magisterio que por poco llega un tanto. Ahí vemos. A ver. Saque de costado. Está atacando Magisterio por la punta derecha. Vino el centro. Cerrado. Qué bárbaro. Ahí estaba defendiendo con todo Van Cruz. Dale. Bueno, voy a cumplir con la gente que se reporta. Fabio Achú dice: felicidades por el trabajo. Sigan transmitiendo los partidos de la ACF para promocionar el fútbol cruceño. Brian Fernández: se trabaja, profe, pero las canchas son complicadas, en especial la de ascenso. René Rivera: está picante hoy, ¿no? Dice. ¿Quién me dice? Está preguntando. Ah, sí, está. Colin Brack. Así es, ¿no? Cooling. Estoy aprendiendo inglés. ¿Cómo se pronuncia? Cooling Break. Colin Brack. Brian. Es que tengo la lengua. Brian ya supo que está el picante, ¿no? Ya supo que está picante. Claro. Claro. 25 minutos. Señores, 25 minutos. Le dan una bolsita de agua a cada uno de los jugadores. Parece que estamos en el castillo de Drácula por los ruidos. Ruidos raros. Ruidos de cerradura. 0-0. Cuando termine este partido vamos a estar con lo que es un clásico. Nacional Potosí, que le ganó a Oriente ayer 1-0, hoy nos están mirando. Ahí quieren mirar el próximo partido, lava la ropa nomás. Nacional de Cotoca con Esperanza. Bueno, sí, estos partidos son importantes, ¿eh? Importante y muy bueno porque se juegan momentos decisivos. Es una hidratación en este momento y no hay una jugada clara, ¿no? Para poder resaltar, clara, para decir, esta merece o mereció terminar en gol. Sí hubieron aproximaciones que siempre había un defensor o se anticipaba el arquero o no llegaba perfilado el delantero y perdía el tiempo para poder encarar y rematar. Es así se resume en este momento estos minutos que se ha jugado. Muy tranquilo se lo ve a los dos equipos. Falta mucho, ¿no? Falta mucho todavía y lo toman con mucha calma y seguramente que en la segunda etapa van a arriesgar un poco más. Muy bien. Te paso una información del fútbol femenino. ¿Sabe cuántas fechas faltan de fútbol femenino para acabar la primera B? Aproximadamente 11 partidos.
¿Sabe cuánto se van a jugar? En enero tendrían que estar jugando. Pero van a jugar 4 partidos más y ahí termina el campeonato. Y los que quedan libres van a terminar con un partido menos. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Con un partido jugado menos. Ahí lo vemos al teniente coronel Maquinita, que por una taza de picante le daba, lo ponía en una suite. Le daba la suite. Muy bien, estamos en 28, ya 29 minutos. El reflejo no me deja ver. 28-0-0, nada y nada. Tengo el presentimiento que en el primer tiempo un golcito va a haber. Villegas la pierde. Saldías. En la parte de la tribuna está corriendo una brisa muy, muy rica, como dicen en Colombia. Muy rica. En Venezuela también lo dicen, ¿no? Tiro libre. Le va a entrar, ¿cómo le dicen en México? Sabrosa, pero a las chicas. Le dicen sabrosa a la brisa. Y a las señoritas le dicen señoritas. Le dicen señoritas, está bien. Le va a pegar Justiniano. Justiniano, pelota que toca corta para Saldía, para Roja. Se viene Roja por la punta izquierda, tiró el centro. Lo vio a Leyman, al asistente que estaba solito y se la puso al asistente. Le apuntó al asistente, muy largo, saque de arco. Estamos por Sin Barrera, el equipo más ganador. Y si te interesan nuestras transmisiones, dale me gusta o comenzá a seguirnos. Y si querés que transmitamos algo de lo tuyo, de lo que vos tenés intenciones, 677-90-542, nuestro teléfono. 677-90-542. La viene peleando Villegas, la lleva Villegas. Pasó su marcador, dominó, le pegó con la rodilla y la tiró afuera. Porque le pegó más arriba del tobillo. Es la imagen, esta jugada en la media hora que hemos jugado el partido. No mientas. 31 minutos ya, no 30. Media hora, ese minuto no se jugó todavía. Fue más de un minuto el descanso. El, ¿cómo se llama? El cooling break. Break. Ya voy a aprender a colocar la lengua para las... para poder tener mejor dicción. Del inglés cochabambino de mi compañero. Está caído el jugador de Magisterio. Buena cantidad de gente que no podemos tomar con la cámara de Magisterio para este partido. Atención, se viene por la punta derecha Vaca. Llega Vaca, la perdió Vaca. Enganchó ahora el número 10, Sandoval, de la mitad de la cancha para su arquero Aguilera. Villegas, el defensor. Sale jugando con Sirvián. La pelota está afuera. El saque de meta del el lateral. ¿Qué dijo ahora el árbitro? No fue lateral. Tiro libre en la mitad de la cancha. Ay. No te comprendo, Raúl Aguilera, hoy. Raúl Galarza, no Aguilera. Raúl Galarza, el técnico. El árbitro. Cualquier cosa. Estoy mareado ya. Este partido me está volviendo loco. Vaca. Atención.
La tocó para el número 16, Terrazas, abrió para su compañero, devuelve para Terrazas, se está metiendo al área, se escapa del área. Cuando vio que estaba en el área, disparó. Torrico sale jugando para Arteaga. Arteaga para Justiniano. Villega. Posición adelantada, sí señor. Dos. Mira qué buena imagen ahí, ¿eh? Qué buena imagen. Todos los jugadores en 30 metros. Menos los arqueros. Los otros 20 jugadores en 30 metros estaban. Ahí también. ¿Puede hacer un. Alargar un poquito que quiero ver esa imagen? Todos. Mira dónde están parados. Mira dónde están todos parados. Alárgalo un poquito. En 30 metros, ahí está, mira. Es una montonera, parece un partido de chico de 6 años, todo detrás de la pelota. Gracias. Gracias al camarógrafo que le pedí para que ustedes vean, para que no crean que estamos diciendo cualquier tontería. Sigue caído el jugador de Magisterio. Y de hace instante ya está lastimado. Me parece que es la segunda ocasión que está sin pelota, se tira al piso. Y bueno. Se arriman para hablar con el árbitro. Ya se levantó. Amarilla por reclamar. El número 10, Justiniano. Justi, a vos, Justi. Justo a vos. Bueno, y siguen hablando, ¿eh? Le siguen pidiendo. No, esta no salió. En esta no salió. Le va a pegar también. El 3, Torrico. En segundos. ¿Y por qué la amarilla? Por protestar. Y ahí. ¡Qué bárbaro Villega, eh! Sirvián la quiso dominar y el Cepe le hizo una jugadita. Hay tiro de esquina, regala el córner la gente de Vancruz. Va a venir el tiro de esquina. Llegó el centro. ¿Qué es? ¿Un obispo? No, digo por el gorrito que tiene acá. El dolape. Bueno, pero me dice a mí, yo completo. No la bochita. La está llevando. Saldía. Está agresivo conmigo René Rivera. Y Brian no habló más, no nos dijo cómo está el equipo para enfrentar hoy a Crack. Rechazó el número 5, Montalbán, la pelota en la mitad de la cancha. Mientras no estés sin barrera, Brian, no pidas mucho. Está llevando el balón que cae ahora. En los pies de Terraza. Terraza devuelve la gentileza para Hurtado. Hurtado para Gutiérrez. La pelota pica. Gutiérrez hace la de siempre. Frena, para, mira. Encara cuatro. Se la toca a Justiniano para Hurtado. Decime qué dice Brian, ¿por qué? Bueno, Brian está decepcionado con este primer tiempo y se esperaba más de este partido. Vamos a ver el segundo tiempo. Tenemos la formación del partido para el equipo de hoy, Brian, para ir adelantando, ¿viste? Si tenemos la formación de Oriente Junior, dale. Después te digo la de Crack. Ya te la paso la de Crack. En el arco Johnny. Está saliendo el número 4, Aguilar. Hurtado. Lleva Hurtado.
Atención, pelota en el área para Barba, tiró el centro, no llegó Orellana. Y el balón cruzó todo el arco, se salvó. Ahora se salvó Van Cruz. En 38 minutos hemos visto la mejor jugada del partido para mí, porque hay las sociedades que crearon para levantar ese centro en el área chica entre el arquero y el delantero que no pudo llegar para definir. Peligrosa. Yo creo que entre esta y la anterior que Aguilar pateó solito el cuerpo del arquero, ahí están las dos. Y no hubo más. En peligro. Atención, se viene Gutiérrez por la punta derecha, tiró el centro. No llegó Rojas. Tiran el centro a la Bartola. ¿Se usa la Bartola acá? Bueno, la Bartola significa el tuntún. Al tuntún. No buscan un pase. Es dividido. ¡Qué bárbaro! Serbian. Tocaba para Gutiérrez. El Gutiérrez de Van Cruz. El que la gana ahora es Vaca. El Vaca de Van Cruz. Sigue jugando para el 16. Terraza se cae solo. Terraza. ¿No desayunaste, Terraza? No desayunó, parece. Es que no solo Terraza no desayunó hoy, ¿eh? ¿Cómo andamos, enanitis? ¿Todo bien? Gracias. Mirá qué imagen, decime si no parece un estadio de primera división. Me hace acordar varios equipos cruceños de primera. ¿Cómo? Claro. Tribunas vacías. Gutiérrez, por la punta derecha. La quiso parar Villegas. Está sacando, jugando con Sandoval. Se cae Sandoval. 40 minutos. Fíjate si Brian te mandó ya la... O está... ¿Qué? ¿Por qué no nos querés dar la formación, Brian? ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué estás escondiendo? ¿Que algún jugador no vaya? ¿Falte? Bueno, el balón en poder del número 17, Sirvian, que lo nombré muchas veces y no siempre de manera positiva. Quiso pasar dos pelotas y se le fueron al córner, ahí nomás. Le ganaron dos veces la espalda, dos posibilidades de gol. Después hizo bien un par de laterales. La pelota, atención para Villegas, corta, muy bien Saldía, el balón ahora está afuera. El lateral es para el número 22, Gutiérrez, Diego, ya lo hizo Diego, tocaba para Terraza, quiere salir Barba. En su propio campo, el balón está afuera. Señores, hay saque de banda. Saque de banda para el blanco. No, déjalo, no lo llamé. Una linda brisa está corriendo debajo de donde estamos nosotros, por las tribunas, que hace más llevadero estar viendo este partido bastante, bastante bajo de nivel. Muchachos, yo esperaba más. Dos equipos que quieren subir. Pero, Sandoval. La pelota está afuera. El castillo de Drácula abre puertas y ventanas. Hay unos ruidos tremendos. Atención, se va Sandoval por la punta izquierda. Va a tirar el centro. Vino el centro pasado. Terraza. Villegas, ya tiene Villegas, para Sirvian, toca para el 22 Gutiérrez, Sirvian, mete el centro Sirvian, intentó Soto una
una tijera que estaba totalmente desafilada. ¡Qué bárbaro! Lo mejor que le puede pasar a este primer tiempo, otro jugador caído de Magisterio, es que termine ya el árbitro, que lo termine. Aquí está, hoy Oriente Junior va a formar con Méndez, Áñez, Guzmán, Vallejos, Amutari, Chávez, Cuevas, Araníbar y Vélez. En el ataque, Da Silva y Méndez. Vos que estás mirando y sos jugador de Oriente Junior y no estás ahí, en los 11 titulares, si querés, podés llegar un poquito más tarde. No va a haber problema. Gracias, Brian. ¡Qué bárbaro! Bueno, hoy en el arco de crack va a estar Johnny. Johnny, idea de quién se trata. Atención, se viene el tiro de esquina por el cruce de Aguilar. Los dos centrales que van a jugar para crack son dos que juegan normalmente en defensa, Brian. Quédate tranquilo. Los marcadores de punta a veces pasan, a veces no, pero hacen los laterales. Te estoy marcando cómo va a formar el equipo, ¿eh? Ahí está. Va a venir el tiro de esquina. Estamos en todo. Estamos en todo. Esto es Sin Barrera junto a ustedes, señores. Está llegando la gente de Esperanza. Es medio psicólogo, ¿no? Está dominado. Terraza desde... Estaba más cerca del arco de Magisterio que el de Van Cruz. Se la tiró para el arquero medio. 60, 70 metros. ¡Qué bárbaro! El balón en poder de Aguilera. Tiempo cumplido. ¿Qué está haciendo el fotógrafo? Un minuto de tiempo adicionado, ¿eh? Un minuto de adición da el árbitro. La pelota en el aire. Villegas, me parece que le erré. Dije que tenía el presentimiento. Qué malo el presentimiento mío, ¿eh? Que iba a haber un gol en el primer tiempo. Pero es imposible. Jugando de esta manera, muchachos, es muy, muy difícil. El lateral. Lateral lo va a hacer Vaca. Ya se hizo efectivo. Buscaba a Villegas. Torrico. Aguilar. La tiró lo más lejos posible. Vuelve a mirar el cronómetro Galarza y dice, señores, hasta aquí el primer tiempo. Bien, Galarza, te pasaste. Termina el primer tiempo. Cero para Magisterio, cero para Van Cruz Piraí. Y usted lo vive por Sin Barrera. Seguimos conectado desde el Edgar Peña Gutiérrez. No te vayas, que ya va a venir la segunda contienda. Y en la segunda va a haber goles, te lo aseguro. Creo, no sé. We'll be right back.
Escuela de Fútbol Zorros Jung. En Top Soccer, cancha sintética. Las inscripciones están abiertas. Las clases días lunes, miércoles y viernes. Escuela de Fútbol Zorros Junior. Te espera de 15 a 16 y 30 horas para las categorías de 7 a 9, categoría de 4 a 6 años, de 16 y 30 a 18 horas. La mensualidad, solamente 250 bolivianos mensual. Soccer presenta Escuela de Fútbol Zorros Junior. Estamos ubicados en el sexto y séptimo anillo de Avenida Cristo Redentor, detrás del Hiper Maxi. Escuela de Fútbol Zorros Junior en Top Soccer, canchas sintéticas. Te esperamos, no te arrepentirás.
Escuela de Fútbol Zorros Junior. En Top Soccer, cancha sintética. Las inscripciones están abiertas. Las clases días lunes, miércoles y viernes. Escuela de Fútbol Zorros Junior. Te espera de 15 a 16 y 30 horas para las categorías de 7 a 9, categoría de 4 a 6 años, de 16 y 30 a 18 horas. La mensualidad, solamente 250 bolivianos mensual. Soccer presenta Escuela de Fútbol Zorros Junior. Estamos ubicados en el sexto y séptimo anillo de Avenida Cristo Redentor, detrás del Hiper Maxi. Escuela de Fútbol Zorros Junior en Top Soccer, canchas sintéticas. Te esperamos, no te arrepentirás. Estamos en el entretiempo del partido entre Vancruz, Piraí y Magisterio. Encuentro que por ahora, y nada más que por ahora, están empatando 0-0 y usted lo vive por Sin Barrera.
Muy bien, dispuesto ya para los segundos 45 minutos. Becerra ingresa en Magisterio y Sosa, Rubén Sosa, ¿será el uruguayo? Jugaba bien ese, Sosa y Almaraz en Vancruz. Comenzó, movió Vancruz. Está llevando el balón Magisterio ahora, que se va con todo, El cabezazo de Sirvián atrás para su arquero Carrizales. Sacó Carrizales. Aguilera. Pelota en profundidad para Terraza. Corta muy bien el recién ingresado Becerra. El balón está afuera. El saludo caluroso y cariñoso para toda la gente que nos está siguiendo. Pierna levantada del jugador de Magisterio. Lo llaman, están, la gente de Magisterio está enfadada con el arbitraje. Hasta ahora el árbitro me parece que no incidió en nada. Me parece. Brian, preguntaste cómo era, te lo digo. Es por puntos a una sola rueda, tres partidos. Clasifican dos. Los dos primeros. Estos tres partidos son de suma importancia. Va a venir el remate. Está para pegarle Sandoval. Pero lo hizo el número 8, vino el centro. Hubo falta. El centro de Vaca, hubo falta en ataque. Tiro libre para el equipo de Magisterio. Bueno, ahí llegó con toda la predisposición para atacar, pero sin embargo ya había una falta que el árbitro observó en ese balón que caía en el área chica del arquero, prácticamente. Bueno, vamos a esperar que este segundo tiempo se animen un poco más. Yo creo que sí, porque necesitan sumar, ¿no? No creo que estén conformes con el empate ambos. Rechaza el número 4, Villegas. Rojas. El pie de Soto afuera. No varió demasiado del primero al segundo tiempo. Todavía Naranja Fanta. Orellana. Vino el centro. El arquero que sale mal. Salió a cazar mariposa. Aguilera. Y después detiene. Ya sacó. Hurtado. Vaca. Almaraz la pierde. Pelota en profundidad. Está dominando Gutiérrez ante la marcación del número 5. Montalbán. Ganó Montalbán. Sale para Villegas a cualquier lado. Señores, la tiene el número 8, sí señor, Saldías. Le queda Hurtado. Van al choque, a cualquier lado la tiró el defensor de Vancruz. Bueno, ya se han jugado 49 minutos del partido y no ha cambiado mucho lo que es el del primer tiempo. Prosigue, muy cambió cortado. Mucho, nada cambió. Sigue igual. Es un fútbol cortado, un fútbol con mucha tranquilidad,
Bueno, me parece que esto se va a animar un poco más, que alguien traslade la pelota con criterio al arco y convierta el primer tanto del partido. Me parece que ahí se va a despertar el encuentro, ¿eh? Porque por ahora lo vemos muy tranquilo. Un gol puede despertar esta siesta, pelota larga a las manos del arquero. Una siesta muy extensa ya se hizo ya. Muy extensa la siesta. Y comenzó a salir el sol. Cuando estaba nublado, no aprovecharon, ¿no? Para ver un mejor fútbol. Bueno, hay otro jugador caído de Magisterio, otra vez cortado el fútbol. Llama la asistencia. Bueno, se para el partido otra vez. Otra vez en el piso. Otra vez en el piso. Servite, tranquilo. El que está caído, me parece, que es Aldías. Recordamos que luego vamos a estar con todo lo que ocurra entre Nacional Cotoca versus Esperanza. Usted lo va a vivir por esta página. Por esta página que es inconfundible. Del equipo más ganador. Es más, ya te dimos la formación del equipo de Oriente Junior para hoy. Todo tranquilo. 51 minutos. 52 ahora. Desde la mitad de la cancha intenta Magisterio poner la pelota en el área. Villegas. Hurtado. Otra vez. Lo más alto posible. ¿Hay premio para el que la tira más alto? Quema la pelota, ¿no? Creo. ¡Qué bárbaro, muchacho! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Vergüenza ajena. Almaraz. Montalbán. Se ponen en marcha los ventiladores, ¿eh? Montalbán. Hay un rechazo. Villegas, no se animó a pasar Gutiérrez y no le tocaron el balón. Ahora es Rojas, que recibe de Justiniano. Rojas la pone en el corazón del área. Hace una acrobacia Villegas para sacar. Rojas, Justiniano, Saldía. A las manos del arquero. A las manos del arquero Aguilera. ¿Sabés que ahora, hace del año pasado que no transmitimos un 0-0, pero me da a pensar de que hoy va a ser el primer 0-0 que vamos a transmitir en el 2021? Fue precisamente en esta categoría el 0-0. Bueno, ojalá que no sea así. Ojalá que no sea así. Tiro libre. Otra vez cortado el fútbol. Otra vez cortado. Ustedes ahí lo están viendo. Ya se paró el jugador de Van Cruz. Yo no sé si por ahí van al piso porque realmente están doloridos. O para descansar o para mandarse la parte y ponerle presión al árbitro. Esas son mis dudas. ¿Para qué? Ah, ahí está. Para alargar un poco el partido. Dice, sí, también. Ahí está. Vino el centro. El que rechaza ahora es el número 7, Gutiérrez. Siempre para arriba, no para que sea largo. ¡Qué bárbaro! Otro pelotazo. Y seguimos con los pelotazos. Y la tiene Villegas. Otro pelotazo.
para el otro Villegas. Mete el taco y le daba el pase al rival, pero había... Parecen trapo de piso estos jugadores, viven en el suelo. Está caído Sandoval. Los entrenadores, ¿qué pasa con los entrenadores que no les piden que sean más versátil, más verticales, más rápido, que jueguen, no sé, qué sé yo? Y que le peguen menos abajo a la pelota, que le peguen más al medio. Ay, ay, ay. Hay falta, y ahora va a salir una amarilla, ¿eh? Amarilla. Te digo que el partido de discreto pasó a malo. Rojas. Rojas es el apellido. Ahí entra la gente de Magisterio. El partido ya pasó a malo. No, ¿quiere que le diga algo? El primer tiempo no había estas cosas. Si bien, pero me parece en este momento es más continuo ya. El primer tiempo fue discreto. Ahora pasó a malo. Qué bárbaro. 11 minutos prácticamente que se ha jugado este segundo tiempo y no sé cuántos se han jugado realmente. Me sacaste la pregunta de la boca. ¿Cuántos habrán jugado? ¿Dos? ¿Un minuto? No lo sé. No lo sé. Muy bien, le va a entrar Justiniano. Inmediatamente, inmediatamente, muchachos, le hace falta un gol a este partido. ¿Para que mejore? Porque me duele la córnea. Me duele la córnea, me duele la retina, me duele el ojo entero hasta la oreja. Vino el centro. La llegada de Aguilar. El balón se fue fuera. Más cerca, Magisterio, ¿eh? De lo que puede llegar a ser. No de algo, sino de lo que puede llegar a ser. Bueno, pero hay algo erróneo del defensor Becerra. Se le pone adelante para que no pase el delantero y el delantero quiere pasar y se lo choca. ¿Hay falta? Y no hay falta. Bueno, Brian dice, volví, me perdí de algo. Sí, de tener 15 minutos de aburrimiento. No es poco, no es poco. El partido malísimo, señores. De discreto pasó a malo y de malo a malísimo. ¡Qué bárbaro! Decir que están los ventiladores manuales. El rechazo del número 5, Montalbán. Cantate algo, Montalbán. Ponele ritmo, ritmo al partido. Torrico. El balón está afuera. Mira Maquinita cómo corre. Qué mal le pega Maquinita. Podría jugar de titular en este partido, Maquinita, ¿eh? Horrible cómo le pega. Qué bárbara. Nuestro amigo Maquinita. Que a nuestro compañero de labores por una taza lo atendía en una suite. Bueno, una taza que no tiene cualquiera. También eso es verdad. Eso también es cierto. Almaraz, el centro, a las manos de Carrizales. La tiene Carrizales. No la larga. Ahora sí, la pone en el piso. Sale a apretarlo Terraza. Carrizales metió el sablazo. Le quedó para el número 10, Justiniano. Se la da al defensor. Hurtado no llega. No llega a la pelota, pero sí con el brazo al rival y falta en el círculo central. Bueno, yo le voy a poner optimismo al partido y como está las cosas en este momento, me parece que el gol va a llegar ya sea de una pelota parada
o que haya un error tremendo en el sector defensivo, como en algún momento se distrajo, ¿no? Los defensores de Vancruz Piraí, que por poco aprovechó el delantero de Magisterio. Me parece que de esa jugada aislada vamos a poder ver. Me quedo con la segunda opción. De las opciones que dio René Rivera, me parece que la segunda puede ser. Becerra. Justiniano, atención, posición adelantada. Y ni así lo hizo. La pelota también se fue afuera, la tocó. Ay, ay, ay. Orellana en posición adelantada. Bueno. Señores. Una camisita como esa tiene que comprarte René Rivera. Ese color. Vino el centro. ¡Oh! Carrizales dice, esta pelota es mía. Salga rápido, Carrizales. No deja acomodar. Ay, Carrizales. Carrizales. Dejó acomodar. Tenía dos delanteros contra dos defensores. La tuvo. Y dejó acomodar a Vancruz. Estoy pensando que... No pensé demasiado que es peligroso. La verdad es que no se anima a arriesgar un poco, ¿no? Ninguno de los dos. Bueno, Magisterio sí insinúa, pero no ha llegado claridad. La pelota para Gutiérrez, Montalbán. No, saque de arco. Me parece que saque de arco. O falte. Y ahí lo vemos. ¿Se irá a hidratar el fotógrafo que está ahí? Parece una estatua. Parece, no se movió. Parece la estatua de Gallardo. Cobró falta, sí, señor. ¡Qué bárbaro! Y se la van a pedir a Guillermo. Atención. Sigue, ley de ventaja, sí señor, viene el árbitro, ley de ventaja, atención, se está metiendo el número 9 al área, Barba, tocó para Hurtado, le cruzó el brazo, hay tiro libre. ¿Y qué dice el defensor? No fue brazo, fue codo, dice. Está bien, honesto García. ¿Esta jugada te anima a qué? ¿A jugada parada o al error defensivo? Rápido. Yo creo que la segunda opción. Bueno, vamos a ver. ¿Sigue caído el jugador de Magisterio? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, señores! ¡Qué bárbaro! Si el árbitro entendió que era una agresión, debió sacar... Mínimo. Sí. Amarillo. Bueno, ya se recuperó Arteaga, coloca la pelota Justiniano, ahí está bárbaro, por eso se fue al balcón, le va a pegar Justiniano, 2 en la barrera, ahí está bárbaro, todo el panorama por sin barrera. Va a sonar el silbato. ¿Qué tanto le explica? Pero si los jugadores ya... Va a venir el tiro libre. Llegó el centro pasado. Cabezazo el segundo palo. ¿Y para dónde fue la pelota? Para arriba. ¡Qué bárbaro! Todo para arriba, che. Todo para arriba. Cuando yo digo que los altos deben de dejar de hablar menos o de más en esta ocasión, en estas cosas, informarle al jugador que si toca en la mano es penal. Los jugadores ya deben saber esas cosas, que si toca en la mano es penal. No cada 5 minutos le vuelve a repetir. Villegas. Pero hay una predisposición de FIFA que dicen que los árbitros le tienen que explicar al jugador. Para que después no le protesten, ¿no? Está bien, los
En Champions, en Mundiales, explica. Pelota larga, se chocó el defensor con el arquero y ahora el arquero controla. Fue hombro con hombro, Villegas, no protestes porque fue hombro con hombro. Bien, ¿cómo puso el cuerpo Orellana? Vamos a los saludos de la gente de Cibeli Chávez. ¿Viva? ¿Quién? Cibeli Chávez. Así. Viva la UEB, un saludo para Diego Henry Torrico. Rimi Césped, ¿este partido es de ida y vuelta o es al Chavo? Dice. Él luego responde. Cibeli Chávez dice, viva la UEB. Brian Fernández, bueno, para acotar algo al partido Almaraz es un ex crack Fútbol Club. Dice. Ahí está. Muy bien, gracias. No es ni al Chavo ni al hasta luego. Ni ida y vuelta, es por puntos. El cuadrangular, son dos cuadrangulares por puntos, tres partidos, tres fechas. Señores, le va a entrar, para mí el 8, Vaca, está el 16 también. Terraza ya se las tomó. 4 en la barrera, el 8 Vaca. Sonó Silbato. Vaca, amagó, Vaca, vino el centro ahora, vuela, espectacular Carrizales. ¿Sabés por qué voló Carrizales? Porque dice, estoy tan aburrido, voy a ensuciar la ropa. Voló y la sacó con los puños afuera, lateral. Sosa, Soto, hay falta, tiro libre en línea defensiva. Estamos en 66. Se viene un cambio. Decime quién es el 11 de Bancruz. Se viene el 11 en Bancruz. Tercer cambio. Moreira. ¿Juan? Miguel Ángel. Ah, no es Juan Moreira. Juan Moreira era un gaucho matrero. ¿De Salta? Estaban en ese entonces, estaban en Buenos Aires, qué sé yo, o en Tucumán, no sé. Bueno, para ir avanzando un poco, después de este partido, en este mismo escenario, viene Nacional Cotoca con Esperanza. A las 11 ¿Y por dónde lo va a vivir la gente? Atención, disculpame. Seguí que no pasa nada. Bueno. Por esta misma página, Sin Barrera. También el día de mañana se juegan otro partido, Nuevo Horizonte UEB, Estudiantes del Norte Integrado con Atlético Junior, para completar. ¿Mañana quién? Nuevo Horizonte versus UEB y Estudiantes del Norte Integrado versus Atlético Junior. Por esta página, por esta pantalla no lo va a ver mañana, ¿eh? No estamos mañana. Otra vez caído un jugador. Medios. Estamos a full. Lo menos que miramos es el visor. Estamos buscando las lucecitas. Las lucecitas que no tienen los jugadores. Decime si ahí hay 9-15. Galarza, ahí no hay 9-15. Vino el centro para la barrera, decía. Está rechazando el jugador Almaraz, el ex crack. Hay un choque, atención. Habilitado. ¿Va a llegar? Llega. ¿Llegó? No llegó. No llegó. ¿Sabe por qué no llegó? Porque demoró en la salida Gutiérrez. Creyó que la pelota iba a ir más despacio. No confió en sí mismo porque si aceleraba llegaba tranquilo. Totalmente. Y te lo dice un lateral que era veloz, súper veloz. Le decían Speedy González. Por la rapidez. O porque era perro. ¿Qué sé yo? Pelota en profundidad. Atención, ahí va. Villegas.
Villegas con Orellana, sale Villegas. Entregó mal. ¿Quién? ¿Quién me dijiste? Juan Bisaca, ¿y quién es ese? Atención. Un composio de tacos quiso hacer Van Cruz para que la pelota muera en las manos del lento, o lerdo, como vos quieras, Carrizales. Se viene otro cambio en Van Cruz. Le agarró el gustito a los cambios Van Cruz. Y se viene también el magisterio, porque veo que van a la mesa. A ver, ¿quiénes serán? Ya metió tres cambios Van Cruz, uno metió magisterio. Calling break, 14 se vienen. Estamos en 70 minutos. El 11. 14, Justiniano y Van Cruz. A ver, a ver. Justiniano el 14 en Van Cruz. Y en magisterio se viene el número 11. Osinaga. Osinaga delantero. Ervin Osinaga. ¿Sí? Se llama igual que el presidente, ¿eh? ¿Será el hijo? Este debe ser bueno, ¿eh? Bien, bien. Y digo yo, ¿por qué no lo tenéis para regular? ¿Por qué no? Qué bárbaro. Bueno, ahí vemos la hidratación. Minuto de hidratación, señores. Mientras se carga la cámara, hacete cargo un segundito. Bueno, saludo a la gente. Mijael Durán Severiche pregunta, ¿van a transmitir el partido de Esperanza? Sí. Sí, señor. A continuación viene con Nacional Cotoca versus Esperanza. Aquí estamos, no nos movemos. Rimi Cepe dice sí. Bueno, no sé a qué se refiere. Una afirmación esa. Bueno, gracias a la gente que siempre está conectada y por participar más que todo, ¿no? Eso es lo que queremos, que usted participe, se una al debate o al diálogo que tenemos, ¿no? Bueno, retorna para proseguir el fútbol. Se pueden unir y que nos digan, ¿les gusta el partido? A ver, ¿quién va a salir en los equipos? Osinaga, en magisterio, me parece que es Gutiérrez, sí señor, Osinaga por Gutiérrez, y sale, entra Justiniano y se va Vaca. Cuatro cambios. Con dos ventanas, más el entretiempo, Van Cruz. Una ventana y el entretiempo, magisterio. Jesús Paz pregunta, ¿transmiten el de San Felipe hoy? Pero por supuesto, por supuesto. ¿No? Con Libertad juega. Por supuesto, siempre juega con Libertad. Libertad Deportiva tiene San Felipe. Puntero invicto por el momento en primer ascenso. Atención, atención, le queda a Osinaga la primera que toca. La está llevando, juega rápido para Barba. Se empezaron a encontrar Barba y Osinaga. Vino el centro, el cabezazo de Villalba. Le queda ahora, no era Villalba, era Villegas. El balón para su lateral que metió el centro, Rojas. Hay falta. ¿Qué falta? A Rojas. Estuvo cerca. Yo creo que este partido, por un error, se puede abrir. Muy bien.
Entre mate y mate, entre tereré y tereré. Señor Rea, no grita así. Qué bárbaro, ¿eh? Está saliendo Villegas. 0-0. Este partido, no te imaginas con un medio gol, no un gol entero, ¿eh? Con un medio gol que hagan, lo que lo van a festejar. Se va Orellana por la punta izquierda, al piso Sirvián, y el balón se va por línea de fondo. Tiro de esquina, Osinaga. Está en el corazón del área. También Barba, también Orellana, con tres delanteros de punta, juega Magisterio ahora. La pelota que no se eleva. Está sacando Villegas. Falta. 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 Tiro libre en la mitad de la cancha. Lo va a ingresar Aguilar. Después de este partido estamos en vivo y en directo. Cuando cortamos la transmisión, retomamos en 5 minutos y vamos a estar en vivo Nacional Cotoca con Esperanza. Los dos equipos ya están haciendo la calistenia, la entrada en calor para el próximo encuentro. Vayan pasando la voz. Cotoca versus el Celeste. ¿Cómo terminó el Celeste anoche, Bolívar? ¿Ganaba? 2-0. Era un poquito más movido que este partido. Usted puede opinar y decir, no, este partido. ¿Qué opina de este encuentro? ¿Si es malo o muy malo? ¿O por ahí te gusta? ¿A quién le va a gustar? A alguien que esté durmiendo le puede gustar. ¡Qué bárbaro! René Rivera, qué mala gente que sos. ¿Quién puede tener el gusto tan feos? ¡Qué bar! ¡Qué bar! En las tribunas salen gritos para todos lados. La está dominando Osinaga. Vino para Rojas. El centro. ¡Uy, uy, uy! ¡Falló! Villegas, y la pelota fue a las manos de Aguilera. Osinaga entró bien, ¿eh? Claro, es buen delantero. La recibe, o la pide, mejor dicho, e intenta hacer jugar a su equipo. Vino el centro de otro recién ingresado, también Moreira, que no es Juan Moreira. ¡Moreira! Sale con balón dominado Barba. Barba para Osinaga. Hicieron los cambios en... Creí que iba a jugar con tres delanteros, sinceramente, Magisterio, pero hombre por hombre, porque Barba pasó a jugar de lateral, de extremo por derecha. Osinaga no puede. Orellana. Pelota para Villegas, se va Villegas. No patees tan fuerte, Villegas, le va a romper la cara al arquero. Apenas llegó el balón al arco soplándolo. ¡Qué partido, por Dios! ¿Sabe que no me acuerdo de haber visto un partido en el año tan feo o tan desproporcionado como este? Hay 0-0 agradable, ¿no? Pero este 0-0 es olvidable. Claro, esa es la palabra, olvidable. ¿De dónde la sacaste? ¿Del cofre? ¿El olvidable? ¡Qué bien! Se viene otro cambio en Magisterio, ¿eh? Señores, este empate que no le hace gracia ni le hace bien a ninguno de los dos. ¿El que entra? Ponelo si querés, toma. Todo tuyo.
Atención, se viene Osinaga por la punta derecha. ¡Oh, ay! No pasó corto Villegas. Sigue Osinaga. Va a entrar al área. No puede sacar el centro. Ahora la levantó. No pudo definir el número 10. El remate. Hay un centro. Está habilitadísimo. Justiniano la tocó atrás. ¡Péguele al arco! ¡Péguele! ¡Saldía! Nos animó. Y estuvo cerca. Estuvo cerca, Magisterio. Que se anima en estos minutos finales. Sí, está volviendo. Está volviendo Osinaga y hay posición adelantada. 30 segundos de entusiasmo, donde pelota que estaba en el área, pero no pudieron concluir o hallar a un compañero mejor ubicado para poder rematar al arco. Pero ronda por ahí, ¿eh? Estuvo cerca, Magisterio. Cerca, Magisterio. Entramos a jugar los últimos 10. 10 minutos. Hay falta en la mitad de la cancha. Dice que no el árbitro. Juegue. Para Villegas. Que vio que no llegaba ahí. Y ahí nomás quedó paradito. ¿Qué busca, maestro? Muy bien. Lo tiene usted, caballero. Ya sacó Carrizales. La pelota en el aire. Atención, se equivoca el defensor del equipo de Vancruz. Hay lateral. El lateral ya se hizo efectivo. Pega en un jugador. No, no hay salida. Ahí la tiene. Sí, 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 sí. Barba. La domina Barba. Jugaba para Hurtado. Ganó la gente de Vancruz. Hay falta de Torrico. Se viene. Se viene Campos y se viene el 13. En Magisterio, sí señor. Paredes. Bueno. Leandro, no, ¿no? Ya está, vamos a ver a quién es. Así el Paredes y el 6, hemos dicho Campos, ¿no? Vamos a ver por quiénes ingresarán. Ahí saque de costado. 8 para el final. No despertaron todavía. El balón que rebota en Torrico. Se va por línea de fondo, tiro de esquina para Vancruz. Me parece que se va a ir Orellana. En Magisterio. Va a venir el tiro de esquina. No se efectúan los cambios. Le va a entrar Moreira. Vino el centro. ¡Oh, oh! La pelota se va por línea de fondo. Saque de arco. Se va Orellana, ingresó Paredes. Intenta, intenta de nuevo. Entra Campos. Y no alcanzo a divisar quién se retiró. Delantero y volante ofensivo. Mete Avilés. Va con todo estos 6 minutos finales.
tranquiliza Galarza a los jugadores del equipo rival. La salida se hace efectiva, vino. Rebote. Villega. Sacando Aguilar. La pelota está afuera. Saque de costado. Villegas. Llega al fondo, le cometen falta. Sí, señor, lo agarraron. Rapidito, dale. No, saludos para Rimi Césped. Dice, el equipo cae un gol y se meten a la cueva para aguantar resultados. Este segundo tiempo tuvo más llegada Magisterio que Vancruz. En el partido, diría yo, ¿no? Sí. Tiro libre para Vancruz. Le va a entrar Moreira. Juan Moreira. Moreira. También está Terraza para pegarle, me parece, ¿no? Rojas. Va a llegar. Va a venir el envío. No veo quién se mete. Va a venir el tiro libre. Se hizo efectivo. Vino el centro. Para nadie. Hay un rebote. Terraza. La pelota está afuera. 86 minutos. Lateral. Se hace efectivo. Por el costado. Osinaga que aprieta. El arquero. Se hace el De Gea. Así le va a ir. La tiró afuera. Saque de costado. Campos. Paredes. Torrico. Si esto termina así, te juro que lo dejo anotado este partido. No me puedo olvidar jamás en mi vida. Jamás en mi vida, si esto termina 0-0. Por favor. Torrico. Terraza. Villegas, posición adelantada, por favor. 2 minutos y segundos para que termine el encuentro. Y bueno, a ver cuánto irá. No creo que va a dar 4 o 5 minutos, ¿no? Señores, va a salir Carrizales. Sacó Carrizales, sufre de miopía. Pelota en profundidad para Villegas, sale el arquero, pero le cometen falta, le comete falta. Ay, ay, ay. Tiro libre en su propia área. Levántate, Carrizales, levántate, por favor. Qué barro. Bueno, Rimi Césped pregunta, ¿cuáles son los equipos clasificados al cuadrangular? Enseguida. Daniel García dice, Esperanza Nacional Cotoca, Atlético Junior, Nuevo Horizonte. Ahí le responde, Nuevo Horizonte jueves. Mijael Durán, que ya cabe, quiero ver el de Esperanza. Esperá, yo tengo todavía la ilusión de que haya un gol. Falta. Ahora entramos a jugar los últimos 60 segundos. Le voy a informar al amigo. Después de este partido Nacional Cotoca Esperanza, Nuevo Horizonte UEB mañana y Estudiantes del Norte Integrado versus Atlético Junior. Claro, nosotros transmitimos solamente este partido y el de Nacional Cotoca versus Esperanza.
Esperanza, esperanza, que ya no puedo bailar, cha, cha, cha. Así decía la canción, ¿eh? De Esperanza. Los equipos ya hicieron la entrada en calor. Los de Cotoca todavía no. 4 minutos. Vamos a jugar 94. Por ahora estamos ingresando a 90 de 94. Ahí está, casi se le cae el cartel al árbitro, ¿eh? Ahí lo tenemos. 4. Le mandan saludo por Navidad al asistente, la hinchada, ¿eh? ¿Qué va? Están cariñosos los muchachos. Y el clima caluroso, claro. El clima caluroso hace... ¡Atención, Osinaga! ¡Se va a meter al área! ¡No puede bajarla! No la pudo bajar y Villegas robó. Se viene Barba. Juegue, corta. La tocó para Osinaga. Osinaga la descargó para Saldía, para Campo. Campo para Saldía. Se demora. Hay un rebote. ¡Qué linda posibilidad tenía el equipo de Magisterio! Pero hasta ahí nomás. Hurtado, ¿le quedará una más? Quedó caído Hurtado. ¿Tendrá una más o no? Fíjate, después de decir que sale todo rayado. Mira cómo está. Claro, si no cuidamos, ¿sí? Después te enojas y Papá Noel no te trae nada. Le va a entrar Carrizales. 91 minutos y medio de 94. Carrizales, 11 de la mañana en punto en todo Bolivia. No me patees. Me dieron un patadón en el tobillo. Zapatín. Zapatín Jiménez. Qué bárbaro, ¿eh? Atención. Sí, está adelantado. Está adelantado, señor. Con eso pasa el Río Grande y el Río Chico. Está caído Montalbán. No quiere cantar Montalbán. Le dicen, parate, dale. Villegas, puede haber un error, ¿eh? Todavía hay tiempo para un error. Es de la única manera que puede haber un gol. Carrizales, Carrizales, levántate, me cansó Carrizales, te lo juro. Queda caído. Qué bárbaro, tenés que apurar, Carrizales, no, salvo que Carrizales se conforme con el empate, ¿no? Empezamos a bailar. ¿Qué tenemos? Espera, este no te apures. No te apures. Sacó Carrizales. Montalbán, afuera. Jugamos ya los últimos 50 segundos. Primer partido de la primera fecha. Atención, se viene Osinaga. Esta puede ser la última. Lo tocaron, bueno. Bueno, señores, esta es la posibilidad. Esta es la posibilidad. Dale, apúrate que te va a terminar el partido antes. ¡Qué bárbaro! A estos muchachos nadie les dice que hay que jugar rápido. Campos le va a pegar. Le va a pegar Campos. Estamos en 94. 94 infracción. No tanto. Ahí. Ahí está. Ahí tenemos imagen perfecta. Va a venir la jugada, usted la ve entero. Sonó el silbato.
Va a venir el remate de Campos. Dos en la barrera. Campos. Campos, ¿cómo no la tiró? Al segundo palo. Se viene la contra. Ganó bien arriba Torrico. Se viene. Ahora Van Cruz. Sandoval por la punta derecha. Ganó el jugador de Magisterio y el árbitro se apiada de todos nosotros y de quienes estaban mirando el partido. Final del encuentro. Partido malísimo. 0 para Van Cruz, 0 para Magisterio. Yo creo que Magisterio mereció un poquito más, pero claro, con merecimiento no se gana. Final del encuentro, nos vamos. No te vayas, porque en 5 a 10 minutos estamos nuevamente en el aire con ustedes por esta misma página, por este mismo canal, por esta misma pantalla, Sin Barrera. Bendiciones para todos y gracias por estar con nosotros.